De Venezolana de Televisión. Vamos a comenzar con una información importante y es que se realiza hasta ahora una rueda de prensa. Esta semana va a ser crucial porque se conmemora el bicentenario, 200 años de los tratados de Trujillo, la diplomacia bolivariana de paz de aquella época, la primera oportunidad en la cual la corona española reconoció al ejército libertario como independiente, como soberano, y por ello se firmó el armisticio, lo que se conoce como los tratados de regularización de la guerra entre Murillo y Simón Bolívar. De inmediato vamos a contactar a nuestra compañera desde el punto de vista del desarrollo de esta rueda de prensa, Yulisel Río Bueno, para que nos comente cuáles serán los detalles de las celebraciones programadas durante esta semana. Adelante. Agradecemos este contacto que hacemos desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, donde hasta ahora representantes del Centro de Estudios Simón Bolívar ofrecerán una rueda de prensa en el marco del coloquio internacional de los tratados de Trujillo, esto en el marco de la diplomacia bolivariana de paz. Escuchemos a su director, Pedro Calzadilla. Adelante. Sí, muchos saludos. Queremos en esta oportunidad informar al país sobre un conjunto de actividades que estamos realizando, preparando para conmemorar el próximo 25, 26 y 27 de este mes de noviembre, 200 años de un hecho trascendental en la historia patria y en la historia de nuestra América. Lo conocemos como la firma de los tratados de Trujillo, del armisticio y la regularización de la guerra y del encuentro entre los dos jefes militares, entonces el general Bolívar y el general Morillo. Estas actividades que vamos a anunciar forman parte de la programación que tiene contemplada la Comisión Presidencial para la conmemoración del bicentenario de nuestras independencias y además constituye forma parte del ciclo conmemorativo bicentenario que comenzó el comandante Chávez desde el año 10 y que continúa enrumbado hacia el próximo 2021, la gran conmemoración de la batalla de Carabobo, fecha fundacional de la nacionalidad y del pueblo venezolano. Para los próximos días 25, 26 y 27 hemos preparado un conjunto de actividades que se estarán dando a conocer a lo largo de los próximos días, pero en particular queremos anunciar una actividad muy importante de carácter internacional, un coloquio internacional que va a realizarse los días 25, 26 y 27 vía virtual, por los mecanismos de la conexión de Internet. Esa actividad va a reunir un conjunto de especialistas, historiadores, internacionalistas, políticos, juristas, politólogos de distintas partes del mundo, de nuestro continente especialmente, obviamente de Venezuela, del continente, pero también de otras partes del planeta. Va a ser una verdadera jornada de examen, de estudio de las diversas dimensiones, significaciones que tiene y que tuvo y que tiene hoy en día estos importantes acontecimientos históricos que forman parte, como lo dije, de la configuración y la decisión definitiva de nuestra independencia. Esta actividad está impulsada por el Centro de Estudios Simón Bolívar, pero cuenta con el decisivo apoyo y participación del Instituto Simón Bolívar, de nuestra Cancillería, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, y de nuestra Universidad Militar Bolivariana. Y también, por supuesto, el Centro Nacional de Historia. De manera decisiva, ha tenido también la colaboración de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que es una organización social que agrupa quienes trabajan en el campo de la historia. Bueno, para avanzar en esta información que estamos suministrando, yo le voy a dar la palabra al profesor internacionalista, escritor, especialista, coorganizador de esta actividad, miembro también del Centro de Estudios Simón Bolívar, Sergio Rodríguez Gelfenstein, ¿verdad?, quien va a dar detalles de cómo se componen estas tres jornadas y
quiénes la integran y quiénes la integrarán. Adelante, compañero Sergio Rodríguez Gelfeste. Gracias, Pedro. Saludos a todas y a todos. Hemos querido en esta ocasión organizar este evento yendo a la particularidad de cada uno de ellos. Se suelen ver en conjunto, pero nosotros hemos querido resaltar, ver la particularidad de cada uno de ellos, y por eso es que lo hemos organizado en tres jornadas. La primera jornada, que va a ser el día 25 de noviembre, se va a inaugurar a las 9:30 de la mañana y va a ser inaugurada por el Canciller de la República, Jorge Arriaza. A continuación, a partir de las 10 de la mañana, voy a tener el honor de moderar este panel, el primer panel que va a ser sobre el Tratado de Armisticio. Los ponentes de este primer panel van a ser Diana Pérez, profesora de la Universidad Central de Venezuela por Venezuela. Rafael Quintero, sociólogo, investigador ecuatoriano. Fernando Aparicio, historiador y profesor de la Universidad de Panamá. Y el doctor Miguel Ángel Barrio, doctor en educación y doctor en ciencias políticas de Argentina. Este panel, la relatoría la va a hacer Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia. El día 26 de noviembre, a las 10 de la mañana, comenzaremos el segundo panel, que es sobre el Tratado de Regularización de la Guerra. El moderador será Carlos Ron, director del Instituto Simón Bolívar de la Cancillería de Venezuela. Los ponentes serán la profesora Mónica Nicolielo, investigadora y estudiosa de la historia de la independencia de Uruguay, el mayor general Pascualino Angiolillo de Venezuela, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, Gerardo Ardila de Colombia, humanista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y Sergio Guerra Vilaboy, historiador, investigador de la independencia de Cuba. La relatoría la va a hacer el general Félix Osorio, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. El día 27 de noviembre comenzaremos a las 10 de la mañana el panel sobre el encuentro entre el libertador Simón Bolívar y el general Morillo. El moderador será Pedro Calzadilla, aquí lo tenemos, historiador, miembro del Centro de Estudios Simón Bolívar. Los panelistas serán Aldo Díaz Lacayo, historiador y diplomático de Nicaragua. Medófilo Medina, profesor, investigador, historiador de Colombia. Manuel Carrero, historiador, profesor, coordinador de la Cátedra Federico Brito Figueroa de Venezuela. Y Enrique Santiago, de España, abogado y asesor en las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de Colombia realizadas en La Habana. La relatoría de este panel la hará la doctora Sandra Oblitas, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esta es la programación que tendremos en las mañanas para el coloquio que estamos presentando hoy. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Sergio Rodríguez. Ahora yo voy a darle la palabra al general Franz Zurita, integrante de la Universidad Militar Bolivariana, quien va a añadir algunos comentarios e informaciones. Adelante, Fran. Pedro, profesor, profesores, cordial saludo. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, bueno, presente en esta actividad trascendental, como lo es el acontecimiento de los 200 años de la firma de esos dos valiosos documentos. Creo que es un momento estelar de nuestra historia, poder estar acá presente en estos 200 años. Invito a toda la población venezolana, amante de este país, patriotas, amantes del libertador Simón Bolívar, de activarse en este encuentro
que va a ser único. Nosotros en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estamos de fiesta esta semana porque, bueno, estos tratados implicaron aspectos muy trascendentales. Uno de ellos, a través del Tratado de Regularización de la Guerra, nada más y nada menos que el punto final a lo que fue la guerra a muerte en Venezuela. Para nosotros los soldados, me imagino yo, en la mente esos soldados patriotas y soldados realistas que combatían en territorio venezolano, fue un momento de júbilo saber que, bueno, que había terminado aquella guerra atroz donde no se respetaban prisioneros de guerra, donde no había cuartel para nadie, no había ningún derecho que se respetara a soldados y oficiales y a la población civil tampoco. Y este documento fue la piedra fundamental para que de alguna manera se agotara ese medio terrible que le causó tantas bajas en territorio venezolano y tantas bajas también al enemigo, ¿no? Por supuesto. Y también, bueno, lo trascendental de lo importante, qué significa para nosotros hoy, qué lecciones ha dejado para el futuro esta firma, estos documentos de hace 200 años. Tienen vigencia hoy, es lo que es la atracción de este coloquio, Pedro, creo que es lo más interesante, es traer a la realidad de hoy esas enseñanzas del pasado que son muchísimas. Nosotros hoy apostamos por una diplomacia de paz, es nuestra consigna. Y a Bolívar, cuando le ofrecieron la primera oportunidad de hacer un armisticio con los acérrimos enemigos de España, Bolívar no dudó ni un segundo a apostar por la paz. Y vaya que tuvo grandes resultados. No se dejó llevar por el impulso de la venganza ni por bajos sentimientos, sino pensó en lo grande. Y bueno, nos dejaron y nos legaron tanto el general Sucre como el Libertador ese magnífico monumento a la piedad, como lo llamaban en su momento. Entonces, bueno, mi llamado es ese, a la gran familia militar a unirse, como estamos ya de hecho, en nombre del mayor general Félix Osorio, rector de la Universidad Militar y viceministro de Educación para la Defensa. La idea es que toda nuestra familia militar va a estar abocada en estos tres días a celebrar este acontecimiento magno y trascendental de la historia de Venezuela. Invito entonces a todo el pueblo para que se una en este coloquio. Gracias, Pedro. Seguidamente le damos la palabra al compañero Aldemaro Barrio, miembro de trabajador del Centro Nacional de Historia, investigador y coordinador, parte del equipo coordinador de una organización social popular que se llama Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que congrega a un grupo de compañeros y compañeras que militan en este campo del solo saber. Muchas gracias, Pedro. Sí, efectivamente la red se integra a esta jornada bicentenario y hemos programado para las fechas correspondientes el día 25, es decir, dividimos en tres asuntos lo concerniente a las exposiciones magistrales para ese día en la tarde, de 4 a 6 de la tarde a través de los mecanismos digitales, YouTube, y para el día 25 de noviembre a las 4 de la tarde tenemos el asunto político, en esa oportunidad expuesto por el historiador y magíster Jorge Berrueta. El asunto militar será tratado el día 26, también a la misma hora, a las 4 de la tarde, y estará el doctor Henry Navas por el Instituto, el IAS, el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, y un representante firmante de los acuerdos de paz en Colombia, el sociólogo Jacobo Albán. El tercer día estaremos tratando el tema de la paz, que es, digamos, el encuentro entre Morillo y Bolívar, en la despedida que prácticamente hicimos en América Latina de los dominios españoles en este territorio. Fue el inicio de esa despedida, la despedida de una era. Y ahí estará la historiadora Gladys Arroyo y la filósofo colombiana, miembro de la Comisión Binacional Orinoco Magdalena, Mónica Delgado. Con estas tres jornadas estaremos contribuyendo a la conmemoración del Bicentenario de Carabobo. Muchas gracias, Pedro. Sí, así que invitamos al pueblo de Venezuela a seguirnos, a sus jóvenes, a sus estudiantes. Muchas lecciones a extraer de este acontecimiento.
donde un tiempo donde los venezolanos, para defender la soberanía y la independencia, tuvimos que hacer la guerra, defenderla en los campos de batalla, pero tuvimos la sabiduría nuestro jefe libertador, Simón Bolívar, y los jefes de ese entonces tuvieron la capacidad de conducir y de dirigir acertadamente un proceso de diálogo amplio, de una negociación que permitió a nosotros, a todos y a todos los venezolanos y las venezolanas, conquistar poco a poco la paz y la tranquilidad para nosotros. Lecciones para el presente. Los invitamos. De los tratados de Trujillo a la diplomacia bolivariana de paz. Hay una línea que nos une desde entonces hasta hoy, una política de paz, una política de concordia, de equilibrio en las relaciones internacionales, de defensa de los derechos humanos y de la humanidad. Así que los invitamos cordialmente a todos y a todas, 25, 26 y 27 de noviembre, a conmemorar el bicentenario de estos tratados rumbo al bicentenario de la batalla de Carabobo. Invitamos a consultar las redes del Centro de Estudios Simón Bolívar, nuestras distintas redes sociales en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde estará la información disponible. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bien, eran palabras de las autoridades por parte del Centro de Estudios Simón Bolívar, quien daban información acerca de esta serie de actividades que se van a estar realizando en el marco de este coloquio internacional de los tratados de Trujillo a la diplomacia bolivariana de paz. Con esta información retornamos rápidamente el contacto.